¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué ciudad? ¿Qué Salta? Nada. Ay, perdón. Pensé que se iba a escuchar bien. Es más, no me salía la barrita como... Muy allá, a ver. ¿Y si lo pongo ahí, se escucha mejor? Bueno, estamos esperando que empiece esto, muchachos. Así que les pido un segundito. ¿Cómo estás, Vale? Todo tranqui, Manu, Player Franco. Por ahí estaba Denko, lo vi también. Vi a Tostadito. No sé la palabra. Gritarle al micrófono. ¿Cómo estás? Todo tranqui. ¿Cambiar al revés los jugadores? No puedo cambiar el orden. No puedo cambiar los jugadores porque no lo manejo yo eso. O sea, el scoreback, el marcador lo manejan, digamos, la organización. Pero no lo toco. ¿Cómo estás? Knauf Arts. Gritale, no le hagas sonido. Si yo te grito a vos micrófono, es porque yo lo pido. No porque yo quiera gritarte, evidentemente. Te voy a concentrar para esto. ¡Maldito micrófono! ¿Así te gusta? ¿Cómo estás, Crazy? Están al revés los jugadores. Yo no puse los jugadores, muchachos. Yo sé que Isma es de Uruguay. Y supongo que Brosmister es de Grecia. Pero...
manejo. No puedo. Es más, a Isma lo conozco. O sea, Isma está en bio. O sea, lo conozco. Hablo con Isma. Sé quién es Isma. Pero no. Welcome everyone. I will be only for you today's match. Only Captain Hanrage on the chat. Please do not send any message. I remind you, you each match game will be best of three, which will play 1v1 between two different members of each team, and the winner will continue to play until he shall lose or eliminates the whole team. O sea, lo que está diciendo acá el señor admin, que es DG, porque obviamente ya habla en inglés, es que les da la bienvenida a todos a la World Royal League. Dice que va a ser el árbitro en el partido de hoy y que el formato es al mejor de 3, 1 versus 1, y que el que gana sigue en cancha, el que pierde se las toma, no juega más. Así que eso, es un King of the Hill de como 25 personas, 11, son 11 jugadores, cada partido es al mejor de 3, cada uno versus uno es el mejor de tres. Así que tenemos acá, muchachos, para más o menos de 4 a 5 horas. Yo calculo que para las 8 o 9 de la noche puede ser que terminemos. Inglés opinado, ya te mi pronunciación del inglés. The Lion is Lost. Impresionante. Impresionante. Cuando juega la selección. Mira, lo tengo acá anotado. Ya te lo digo. Porque ese también me toca a mí. Así que ya que estamos, le hacemos un poquito de spam. Pero la selección argentina juega... Lo tengo en este acá. Acá. Guatemala-Argentina. El viernes a las 9 de la noche. Y después tenemos un partidazo el domingo a las 6 de la tarde. Canadá contra España. Impresionante. Así que bueno, déjame que cierro esto. No acomodaron, ¿no? At the beginning of each set, the captain must notify the admin the plan for the next set. Failure to communicate this to the admin in the first time frame will result in no bans during the set. We have nada, que los capitanes tienen que decir el ban antes de que empiece el coso. Bueno, no sé qué sea esa cosa. Y que bueno, eso. Solo dura 1-2 horas el directo. Mejor, mejor. Me esperaba, me traje acá agua como para 8 días de directo. Pero si dura 1-2 horas, mejor. ¿Cómo fue el que hiciste vos? Crazy, no lo pude terminar de ver. Ah, ¿sabes cuándo son las clasificatorias para argentino, hermano uruguayo? Yo no soy uruguayo, Juan Ignacio Massi, soy argentino justamente. Y las clasificatorias para la selección argentina ya pasaron. ¿Es inglés no te lo robo? No, no me lo robe, no me lo robe. Ayer 5-3 Perú duró 1 hora 30 minutos. Ah, bueno. Entonces hay algo que no estoy entendiendo. Si terminó 5-3, son 8-8. Entonces, no entiendo. No es un King of the Hill, digamos, y tener que ir mirando a los 11 jugadores, sino porque hay 11 lugares ahí. Estos partidos duran año y medio. O que, eso estábamos viendo, señor. Ya dicen que entre 1 hora y media, o sea, entre 1 hora y 2 puede durar. Si el árbitro sigue escribiendo, el árbitro sí. Si alguno lo quiere leer, muchachos, ya lo tiene toda la regla, más o menos. Porque mi Mister se hizo un 10-0. Ah, bueno, sí. Si te clavan un 10-0, bueno. Dato mi valía. ¡Pero Carlos! ¡Para preparar! No sé si avisarle que están los nombres al revés. Ay, Dios mío. Thank you. Watch ese árbitro spamea como zombie en los entrenamientos. ¿Cómo estás, querido Nam?
¿Tú subiste? No lo vi, Manu. No puedo, no se muestra tu mensaje, pero no lo vi. What? ¿Qué pasa? No. Ahí está, bueno. Bien. Tiene que mandar los bans entre Isma y Bosmister. Bosmister por parte de Grecia, Isma por parte de Uruguay. Todos lo sabemos, menos el que está manejando el marcador. Esto lo hacía... ¡Ay, Tommy, Dios mío! No seas así, Tommy, por favor, con los hermanos provincianos. Vos sufocasteás bien o nos tomamos el palo y nos vamos con Junta. ¡Ah, nada! Me venía a amenazar a mí. ¡Ah, no te gastó nada! ¡Ah, no te gastó nada! ¡Andá a verlo, Junta! ¡Andá a verlo! Pero mira que chido te quedas más lejos, ¿eh? El pin es mayor. Te va a atrasar más el directo, porque tarda más llegar la información de Chile hasta Uruguay que de Argentina, que de Uruguay. Argentina, Uruguay, lo mismo, pa, estamos los dos juntitos. Los dos tomamos mate. Los chilenos no toman mate. Gardel era argentino y uruguayo. No era argentino y uruguayo chileno. Hay que pensar las cosas cuando uno las hace. Se están peleando por la bandera. Está buena. Está buena. La de cosas está buena. La banda también son bastante parecidas. Sale, le cambia de. A ver, che. No sabemos qué bandera poner. Hagámoslo, lo doy igual y uno le pone un sol y uno una cruz. Ya fue. Mojate de Sulfu, ¿quién gana? Isma limpia a los 11 jugadores de Grecia. 11, 8, no sé cuántos son, pero los limpia todos. No tiene chance Grecia. Es que no, la verdad, tengo la más pálida idea de cómo juega Grecia. Hace llamada con Junta. Sí, lo haría, no tengo nada más. Me cagaste un poquito. Ah, pues, mirá, apareció. Apareció y encima se queja. No sé cuántos jugadores son ahí. Yo veo que ahí hay 11. Ya me está asustando eso. Yo venía con que, bueno, eran 8, 6 jugadores. Yo te había entendido eso. Pero 11. 11 me está asustando, te digo. No sé por qué hay 11. O porque a lo sumo son 11 partidos. 11 mejor de uno. Ponele, si ahora gana Isma, el próximo ponen Isma contra Bosmister. Sí, no sé. Yo igual avisaría que están los jugadores al revés. Mostré el nuevo. No, es un kilómetro, tengo una pierna. Es un quilombo mostrarlo. No tiene los escudos. Me parece que tienen los jugadores al revés. A ver, pero yo voy a avisar en el chat. Va, en el Discord que tengo, no sé. A ver, ya veo que hay un Isma en Grecia. No hay, parece que no hay ningún Isma en Grecia. No. Igual que tengan los dos mismos nombres, sería como. Ay, bueno, ahí avisé que está esta cosa. ¿Cómo estás, Vane? Esos rulos, sí, esos rulos que se me hacen porque tengo cualquier cosa en el pelo. Pero bueno, es lo que hay, muchachos. Mi pelo es así. A ver, ¿qué tenemos por parte de Isma? Un spam bridge con ese baiteo de la bola de fuego tremendo con la horda de esbirros por parte de Bosmister. Bosmister. Tenemos un. También un spam bridge, pero con mosquetera. No había visto mucho yo este mazo de con mosquetera. Justamente, cuidado que quedan los esbirritos de comida, va a terminar cayendo el barril, el ariete que no llega, el leñador que va a limpiar justamente los dos raritos. Isma que ya empieza a sacar diferencia con ese con esos recolectores de elixir. ¡Oh! ¡Pero mirá lo que tenía! Recolector con espejo, tres recolectores por parte de Isma, uno nivel 10 que no sé cómo va a ser. Y ahora cuidado con Bassmaster, que empieza a ser, digo que basta. Bastante presión por parte de Isma. Va a empezar a invectar sobre la torre derecha. La torre izquierda la defiende bastante bien Bassmaster. Pero el tema es que ahora, a ver.
Tenés tres recolectores. ¿Cómo hace para parar esto? ¿Cómo hace para parar la presión que te va a meter Isma? Uy, la bandida hizo una cosa rara. Esa bandida hizo algo, no sé. Yo vi un salto ahí de una bandida que no tenía que saltar. Tenemos espejo con la pandilla. Cuidado que tenemos mosquetera para defender todo. Tiene más o menos el mismo mazo de defensa que Bassmaster. Bassmaster tiene justamente la bola de fuego en lugar del espejo, si no me equivoco. Bueno, y el leñador por la pandilla. Es apenas un cambio que tenemos ahí. Cuidado con la mosquetera que va a terminar muriendo. Tenemos la pandilla para defender. La bandida, los esbirritos que deberían caer bastante rápido. A ver si empieza a bajar más recolectores Isma en este caso. No, va a bajar dos juntos, ponerle, porque una bola de fuego se hace una fiesta. Pero aquí, una fiesta como se hizo ahí justamente la bola de fuego. Pero fíjate, estaba baiteando la bola de fuego porque ahora se viene con el ariete, se viene con la horda de esbirros. Tanquea esa horda de esbirros, va a hacer muchísimo daño acá a Isma. Y cuidado porque te digo que se lleva la torre. Se lleva la torre, se lleva la partida. Se lleva la torre, se lleva la partida. Yo te lo dije, por la bola de fuego llegó tarde. Así que esto es partidita para Isma, que pone el primer puntito de este mejor de tres a favor de Uruguay. El Baby Dragon, que no soy un jorongo. Y el coso. No tiene hechizo. Tenía la bola de nieve y el espejo. Y le sirvió. Con eso le alcanzó. Fíjate, muy inteligente Isma dijo: mira, si yo quiero la mosquetera de acá atrás, nivel 10, la mosquetera, porque tengo un espejo. Va a tener que usar la bola de fuego. Porque tengo el recolector ahí. O sea, es muy tentador. Agarró las tres cosas y después te mete un push con la horda de esbirros. ¿Qué digo de qué? ¿Qué digo de qué Skylight? Me sigue preocupando que siga que Isma esté para Grecia. Yo eso no entiendo. Ah, bueno, Vane, yo te puedo ver. Listo, así quedamos, Vane. Listo. Saludito para Critical Mar, para Chávez, que está ahí también. Hay chales que tienen cambiado de mano. Ya lo avisé, señor Chávezito. Ya lo avisé. La avisé por línea interna, digamos, a los que manejan el marcador, pero... No me leen. A menos que pongan los rivales. Ojo. Isma se vendió. Isma se vendió, ¿no? Ahora juega para Grecia, Isma. Ay, Dios mío. Cuidado con el leñador. Que es por si se juega. El marcador asumo que es por si juegan todas. Pero entonces, ¿qué son? ¿Seis jugadores? A ver, para que sean cinco partidas, a lo sumo son seis jugadores. O sea, para que se jueguen cinco mejor de tres. Para que se jueguen 11 mejor de 3, a lo sumo son 6 jugadores para cada uno. Entonces, es 5. Pero creo que Crazy Disco terminó 5-3, eso es lo que no entiendo. No sé, ahí me están mareando mucho. Me marean. Porque uno me dice, no, el partido terminó 5-3. Ahora veo el marcador 11. Ahí yo ya no sé qué creer, muchachos. Pero bueno, veremos la que tengamos que hacer. Después vemos. bueno, me quedo más tranquilo entonces, Vane. Si se eliminan todos, 11-3. Claro, me dijeron que había uno que terminó 5-3. Eso es lo que no entendí. O sea, por eso me mareó todo. Y qué sé yo. Veremos cómo sea la cosa ahora. Isma, que tiene que ganar la partida esta para asegurar el primer puntito para Uruguay. Para Uruguay, para eliminar al primer jugador de Grecia. Porque es tan mal el marcador, digamos. Isma es uruguayo. Bassmaster, supongo. Bassmaster. Supongo que será greciano. O grecés. ¿O cómo se dice cuando son de Grecia? Son 12, veo 3, capo. No. Si son 6 contra 6, son 11. Porque es, digamos, el que sigue. O sea, no puede perder. No. Griego. Greco. Greciano. Ay, Dios mío. Greciano. A ver, cuidado que más se viene con goles sobre la torre derecha. Tiene los guardias para intentar defender todo. Otro peca más que sigla vos, mister. Pero el tema es que ese guardia me está impactando sobre la torre. Tiene la rabia. Puede defender bastante bien por ahora el peca que jugaba
sobre la torre izquierda Buzzmister. Termina haciendo bastante daño sobre la torre derecha el señor Isma, que ahora va a defender con estos guardias la bandida. Tiene que defender nada más que ese P.E.K.K.A., ese fantasma que le queda, el ariete. Cuidado que se viene con todo. Va a gastar la lápida, ahí está, gastando la lápida. Tiene que terminar de defender el P.E.K.K.A. como para que no se lleve la torre más que nada. Tiene que gastar el lineador para defender los barbaritos. P.E.K.K.A. que va a impactar una vez sobre la torre de derecha, pero no pasa nada porque el daño lo puede asumir. Más que nada teniendo en cuenta el daño de la torre izquierda. Tiene que conseguirse un poco de daño sobre la torre derecha. Usa los guardias para defender la bandida, para defender el fantasma. Fantasma que se va a ocultar. Se oculta, pero no llega a ocultarse del todo rápido. Mago eléctrico que va a terminar cayendo. Se nos viene P.E.K.K.A. Y ahora sí, tiene... ¡Upa! ¡Upa! Cuidado que gastó mucho elixir. Cuidado que gastó mucho elixir acá, Isma. Gasta la... La lápida, tiene que gastar el barril de bárbaros. Pero el P.E.K.K.A. que se lo lleva a pasear con ese golem. Lo vamos a resetear con el mago eléctrico. Pero esto mucho me parece que partida. Y puntito para Uruguay. Me parece que Isma se la lleva. Porque el golem se va a pegar una vez más. Va a hacer la explosión. Y le va a dar el primer puntito a Uruguay. Le va a ahí. Le baila Buzzmister. Pero el que se lleva los puntitos es Isma. ¿Tú viste los tryouts de México? La verdad, no vi mucho. Vi todo el quilombo que hubo y todo eso, pero no vi mucho más que eso. Rick Match sacó y ganó, la jugó muy bien, ¿no? Un capo de Lima, greciano, papá de Grecia, mamá uruguaya, seguro sangre argentina con lo que se fue. Muchas gracias, Achega Gori, muchas gracias, sí. Y mi esfuerzo es estar cada día un poquito más flaco que el día siguiente. ¿Ves? Y ahí te lo ponen bien. Ahí está, lo cambiaron. Muchas gracias. Al que se avivó. Al que se avivó el marcador. Muchas gracias, señor, que puso el señor Isma en Uruguay. Y ahí tenemos Isma contra Rafi. Este es más vale. Pero en realidad no sería Rafi porque es greciano, dije Isma. Es griego, ya sé que se dice griego mucho. Yo estoy jodiendo con lo de greciano. No le digan a ustedes greciano. Si ustedes van al colegio, ¿cómo se dice? En la nacionalidad de Grecia, no digan greciano. Porque, ¿y dónde aprendiste? Se me en el canal de sus fuentes, antes pelotudos. Pero bueno, es griego. Pero yo le digo greciano. Entonces, si es greciano, no debería ser Rafi, debería ser Rafa. Así tenemos Isma contra Rafa. Sufu, ¿vos jugás en la selección argentina? Obviamente, Alexis. Obviamente. Sí. Soy el mejor jugador que tiene Argentina. Me voy a la Epic Let's Ray. Saludo. Bueno, nos vemos. Chavecitos, muchas gracias por pasarte. El marcador parece un proceso acalambrado para mover la mano para cambiar el marcador. Bueno, pero lo arreglo. Mostrar el perfil de los grecianos. A ver. ¿Qué quieres ver? ¿El de Buzzmeister? A ver cuántas copitas ganadas tiene. Cuántas cartas ganadas. Tiene todas las cartas por lo menos. 200. No, esta no. Acá. 20 victorias. 132k de carta ganada. Dentro de todo. Y a ver el de Rafi. ¿Dónde está Rafi? Pero Rafi no escribió. Acá está Rafi. Rafi. Gracias por escribir. 15 victorias. 13k de cartas ganadas. Me dijeron que soy fue pusher de múltiples jugadores de Argentina. No te mintieron, Ale. No te mintieron. Hola, soy nuevo. ¿Cómo estás, Didi? Bienvenido si soy nuevo. Lo bueno que tiene salud. Argentina, ¿cuándo juega? Para que me fijé hace un rato y me olvidé ya. Ya te digo cuando juega Argentina. Ya te digo, pues ya lo vas a tener justamente por este canal. Así que lo deberías saber. Juega el viernes a las 9 de la noche. Y el otro que hacemos acá es España el domingo a las 6 de la tarde. A las 18 horas. Argentina es el viernes a las 9 de la noche. España es el domingo a las 6 de la tarde, hora argentina. Repudiado. Pará.
Vamos a Argentina, vamos a Argentina, carajo. Vamos. Y vamos los provincianos, digo los uruguayos. Si hay algún uruguayo, perdóneme, tengo muchos amigos uruguayos y siempre hago el mismo chiste. ¿Transmitiste partido en San Lorenzo? ¿Pre-partido? No. Justamente no estaba pensando en transmitir el partido de San Lorenzo. ¿No se te cortó la de dos? ¿A quién? ¿A mí? No, por suerte. Which bands, please? Band Electro Dragon. Tenemos entonces Baby Dragon por parte de Uruguay, Electro Dragon, esa dragón eléctrico por parte de Grecia, Sufu y el mamó. ¡Se mamá! ¡Se mamá! Los jugadores fueron a calentar el termo porque se les enfrió el agua. Y me gustaría poner mates, ojo. Me gustaría tener un uruguayo al lado que me sirve mates. Eso. Eso fue lo que opinás, que Canigia que quería postular para presidente, que yo lo votaría. Yo lo voto. ¿Quién no quiere tener un presidente así? Olvídate, todo el día de joda está. No trabajamos más, pam. Con un presidente así no trabajaba más, yo te lo aseguro. Todo el día en joda, todo el día al pedo. Si ese tipo es presidente, te van a. ¿Cómo se dice? Te van a. No me sale. Te van a dar subsidios para la joda. Para el alcohol va a ser gratis. El Fernet no te va a salir nada cuando vaya el coso. Canigia presidente. Yo lo voto. Canigia presidente. Me voy a tatuar acá. Ay, Dios mío. Team Surfi. Que yo te di conseguir $700. Aguantá. El asado es uruguayo. No, Tommy. No. El asado es argentino, pa. El asado es argentino. Eso no se discute. El tango, Gardel, llévatelo. Si querés, el mate, llévatelo. No pasa nada. El asado es argentino. Y si no es, lo hicimos. Ya está. No hay vuelta atrás. Tufu, después tenés que decirme tu talla si te mando la remera de Blessed Gaming. ¡Oh, olvídate, vale! ¡Qué bien que me viene! Más grande. No, igual, más o menos. Talle carpa. Cuidado, cuidado con Ima que se lo está comiendo con dos panes a Rafi. Parece que no le pasó la cuenta que lo estaba apoyando, Rafi, según dicen ahí en el chat. Yo no dije nada. Rafi que se viene con ese mazo de gigante noble. Le debe quedar seguramente un rayo, una bolaza de fuego. Juega al horno de atrás. Tenemos chispitas por parte de Isma. ¿Desde cuándo las provincias juegan en una liga donde participa país? Basta de chistes de provincias, muchachos, por favor. Por favor. Dejemos los chistes de provincias. Uf, la bola de fuego, tío, que fue bastante mala por parte de Rafi. Podría haber agarrado los dondecitos, ya se sacaba encima. Ahora que gasta la bola de fuego, tiene la hora de esbirro encima para manquearla. Está bien, tiene el horno. Se saca algunos esbirritos, pero quedan otro con vida. Te digo que bastante daño que puede conseguir ahora Isma. Y no sé si esa bola de fuego le valió tanto la pena. Igual, ojo, que ahora Isma gasta el chipito sobre la torre derecha. Y tiene que defender la torre izquierda, pues tiene ese gigante noble, igual la defiende muy bien defendido por parte de Isma. Rafi que va a meter un poco de presión, sabe que la torre derecha la tiene perdidísima, pero cuidado Rafi porque si no defendés la torre de rey te hace las tres coronas. Las tres coronas te hace, mira chipita, pega una vez. ¡Came! ¡Came! Y pega otra más, ¿eh? ¡Y está! La Genki Dama le hizo chipitas a Rafi. Isma que pone el 1-0 en este mejor de 3. Parece doble. Yo soy el que se hace el hacha. Vamos, muchachos. Nos mintamos acá. Isma le gana a Rafi 1-0 en segundo set a favor de Uruguay. Y ojito, ¿no? Sushu, ¿cuándo te vas a cortar las cachas? ¿Las cachas o las cachas? Las cachas no se cortan. Las cachas de acá, que son las chapas más que la cacha, me parece que si me las corto se vuelan, ¿eh?
Estoy recibo o el marcador es re chico. Me parece que está recibo, porque yo tengo más chico de lo que lo podrían ver ustedes y yo lo veo bien. Había un momento que te decía, ¿no? Que si te tocaba te quedaba ciego. Y no me quedé ciego hasta ahora. Se cuenta que eran un jedero greciano menos el primero. ¡Ojo! ¡Ojo que el primero tiene 20 wins, eh! ¡Ojo que el primero tiene 20 wins! Y apuesto que no muchos de los que están en el chat tienen 20 wins. Y el segundo, el Rafi, tiene 15. O sea que por lo menos un GD ganó. Isma bañó un dragón negro o qué carajo es. Es un baby dragón, señor Joker, pero por el tema de que vamos terminó viendo negro. Una cosa así de loco. Y tenemos segunda partida entre Isma y Rafi, ¿eh? Si todo va bien, Isma se barre a todos los jugadores de Grecia. Y terminamos en 5 minutitos, no pasa nada. Se ganó con Wintrade, yo tengo 12, ¿viste? No todo tiene 20. Y ni hablemos de A. Porque ahí sí, vamos para atrás. A ver, cuidado que se viene la bandida por parte de Isma. Impacta sobre la torre. Sí, impacta sobre la torre. Rafi, que quería meter mucha presión al principio, no lo consigue. Termina resolviendo más daño sobre la torre Isma. En este caso, se nos viene Choza de Bárbaros. Isma que empieza a mostrar mazos diferentes ahora. Y Rafi que se viene con chispitas. ¿Le habrá copiado el mazo a Isma? Cuidado. Se nos viene el ariete sobre la torre derecha. Va a empatar directamente sobre la torre de ariete. Tiene algunos duendecitos para defenderlo. Cuidado con los murcielaguitos que se van a llevar a la máquina voladora. Tiene que defender ahora a este chispitas que se va a llevar a la choza de bárbaros. Y cuidado, 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 cuidado porque resetió la torre. Cuidado que resetió la torre de chispitas. Pega sobre la torre de Isma. La va a dejar a 800 de vida. Y a Isma que se le empieza a complicar la partida. Me parece que no viene con zap Isma. Es más, no sé si tiene un hechizo. Está loco, Rafi, está loco. Me avisan por Curacha que Isma es argentino, ya que nació en la provincia de Uruguay, por lo tanto quedaría descalificado. Seguimos con los chistes provincianos, ¿no? Bien. Un ratito más. Dejado de ser feliz entonces. ¿A quién hay que dejar de ser feliz? A ver, cuidado con la máquina voladora porque ahora se va a llevar los murcielaguitos, se va a llevar los duendecitos y debería hacer daño sobre la torre derecha. Veremos si puede defender bien ahora el chispitas. El señor Isma gastaba la choza de bárbaros. Gastaba no, gastaba el zap justamente de Rafi. Se llevaba la choza de bárbaros con ese chispitas. Tenemos la pandilla que termina cayendo. Se nos viene minero por parte del señor Rafi. Gastaba el barril de bárbaros para llevarte los duendecitos. Y cuidado. Se enfadó. No me enojé, ¿eh? Te juro que no me enojé. O sea, a mí me da lo mismo el chiste provinciano. El tema es que los uruguayos, estás jugando Uruguay, estás haciendo chiste provinciano, ¿viste? Después, cuando juguemos nosotros, hay que bancársela, ¿eh? Cuando vengan los chistes. Si perdemos, si ganamos, sea lo que sea, hay que bancársela. Cuidado. Uy, la mosquetera, aparte, no me gustó. No me gustó la mosquetera. Igual, cuidado que la máquina voladora hacía bastante daño sobre la torre izquierda. Tiene que defender a la torre izquierda, torre derecha a Isma, porque los duendecitos ya empiezan a pillar un poco de daño sobre la torre izquierda. La máquina voladora que va a limpiar a los esbirritos. Termina con la torre a 609 de vida. Pero cuidado porque faltan nada más que 10 segundos. Este ariete no lo va a poder defender. Cae la bola de fuego, se termina tirando la torre. Y tiene que defender nada más y nada menos que este gigante. Si defiende el gigante, Rafi tiró la partida. Si defiende el gigante, Rafi tiró la partida. Y que es así. Es así, para, tenías controlada. No te podías sacar los chispitas y no lo aprovechaste. Isma que pone el 2-0, tanto en este set como en el global. Ya elimina a dos jugadores de Grecia. A dos grecianos ya elimina. Le quedan nada más y nada menos que cuatro grecianos por eliminar. Por eliminar. Se fueron igual, no pasa nada. Si Barres argentino. No, si fuera argentino, limpiaría todo menos el último. Pechándola siempre en la última instancia. ¿Dónde eran las pruebas para Grecia? En Grecia, justamente, Serra. Las dos veces se le bayó. Se le cayó, ¿será? ¿Surfu ya con el vino? Sí. Sí, acá tenemos el vinito sabor agua. Vino sabor agua con un
una cantidad de alcohol del 0%, 0 grados, digamos. Decía para la censura. No sea malo, muchachos, que yo me río encima. Perdón si hay algún greciano que entienda español viendo. Le pido mil perdones. Pero la gente que está acá. Nada, en el chat, la verdad que son un poquito. Haters de los grecianos. Vamos a decir la verdad. Igual deberíamos estar más unidos con Grecia, muchachos. No deberíamos ser tan haters de los grecianos. Grecia pasó por una situación muy parecida a lo que pasamos nosotros en el 2001. Casi igual, diría yo. Ahí sale uno pijudo y lo coge a todo. Ojo también, ¿eh? Capaz que tienen un solo jugador. Capaz que Grecia tiene, no sé, el mejor jugador del mundo, pero es uno solo. Todo el resto de los grecianos son horribles. Tiene un griego que es el mejor y lo barra todo en todos los partidos y termina primero. Sale campeón y es ese jugador, capaz. Ojo. Grecianos, sí, a Ray Walker, grecianos. Y acá le decimos grecianos. No entiendo a los de Grecia. Yo tampoco. Dracnel se nos viene por parte de Grecia. Isma que sigue por parte de Uruguay. Quiero ver el. Acá está. El perfil de Dracnel. Tiene casi un mazo maxiado. Juega con Bridge Spam. Tiene 18 victorias y 194.000 cartas ganadas. Los graciosos no tenían Electrify. Ese se los puede borrar. Los Graciano, no, Greciano. Los Grecianos. Electrify, no, Electrify no era de Grecia, o sí. Y los mods creo que están de vacaciones. Me parece que voy a. A este paso nos quedamos sin mod, ¿eh? Y empezamos a sacar nuevo. Tiene más pinta este. Veremos. No importan las wins ahora. Fue hace mucho. Pero te voy a saber, no es lo mismo enfrentarte con alguien que tiene 12 que con alguien que tiene 20. Capaz, puede ser un jugador nuevo que no haya jugado en el momento que estaban las 20. Por ejemplo, Juancito no tiene 20 victorias, pero porque había dejado el juego en ese momento. O sea, puede ser. Pero si la jugas, si tenés 15, es porque no llegaste a la 20. ¿Vas a transmitir el partido de Colombia también? Creo que no, Gastón. No sé si ya está pedido o no. Si ya está pedido, dejaré que lo haga el que ya lo tiene. Si no está pedido, intentaré hacer la mayor cantidad posible de los que no estén pedidos. Los que tengo confirmados hasta ahora son Argentina, el viernes a las 9 de la noche, hora Argentina. Y España, el sábado a las 18 horas, hora Argentina. 15, no, me serían 18 más 5, como 23 horas. No, 22, 22 horas España, o sea, a las 10 de la noche de España. Eso es el domingo, o sea, la semana que viene. No, obviamente. Hoy tenemos la final de un bracket individual de la. No me sale el nombre de la copa, que lo tenemos a las 9 de la noche, si no me equivoco. Algunos tienen 15 wins por el torneo 2 contra 2, que era 15. Sí, puede ser. Es verdad. Señor Marcelito Mbappé, puede ser. Yo tengo 17, pero juego como uno de 20, de 20 cartas ganadas en desafío. Muy bien, Marcia, a mí me pasa lo mismo. Tengo mod en otra cuenta que perdí. Y bueno, lo siento, pa. Al fin te perdiste. Cuidado con la Montacarona que está haciendo muchísimo daño. La torre de Isma. Isma que viene todas las. No sé si siempre banea lo mismo. O básicamente no puede cambiar de ban. Eso, Copa Argentopia. Muchas gracias, Lautaro. No me salía la palabra. Muchas gracias. Cuidado con el Megacallero que impactaba sobre la torre y deja 1632 de vida. Tenemos bandida sobre bandida contra bandida. El dragón infernal que se va a enfrentar justamente a la bandida de Isma. Y decía hace bastante daño sobre la torre, ¿eh? Isma que decía no defender ese dragón infernal. Acá también para atacarse los esbirritos. Tenemos dragón infernal por parte de Dracnel, justamente para sacarse el dragón infernal de parte de Isma. A ver los guardias que terminan siendo bastante buenos. Cuidado con la montacarnero que se viene. El dragón infernal que debería comerse el dragón infernal de Isma por la bola de nieve. La montacarnero que se va a enfrentar a la montacarnero. Las dos que se quedan quietitas. Dragón infernal que va a terminar cayendo, pero ya tiene otro dragón infernal en ciclo. Se toquea todo en el puente porque con los dos gordos no se puede pasar.
Tenemos la bandida que salta. El mea cayó, misma que queda con vida. Cuidado con la bandida que viene con vida. El mea cayó que va a saltar sobre los guardias. Se lo va a sacar rápidamente. Se nos viene la montacarnero. Gasta la bola de nieve. Gasta la bola de nieve también misma. Pero consigue impactar sobre la torre. La montacarnero que está tacteando las dos cosas. Tira un veneno. Y esto es partida para misma. Y esto es partida para misma. Mucho ya te lo digo. Ahí. Torre para él. ¿Cómo estás? Samasu. Jorge sigue para Nini. Ah, sí, Rosenbaum. Eso es Grecia, no, muchachos. Isma pone el 1-0 y Isma que está intratable. Te reto a castigar una partida rapeando. La verdad creo que no podría porque no soy mucho de esa onda. Y no sé cómo... O sea, ¿cuál es la onda de castigar? O sea, hacemos un video donde haya alguien castigando y yo te lo imito. No tengo drama. Intento castigar alguna así. ¿Dijiste Racing? No dije pecho frío, vete tranquilo. Castea como aniquilo. Ay, ¿cómo es el aniquilo? Creo que lo vi dos veces casteando con Álvaro, tipo una SL, algo así. ¿Cómo es? Es el que dice... ¡Claneros! Es el que dice algo así. A ver, Isma que ya manda, tienen que aceptar Dragonmail en cualquier momento. Muy buenas, claneros, ¿cómo estamos? Es que el tema es que lo vi dos veces. Debería refrescarme. Pecho frío juega hoy, sí. Que, sí, juega River también. Eso por el peinado no te deja. La mecha me tiene loco. Estos grecienses están re locos. Ya eso no te entendí. Hasta antes te venía entendiendo bien, ¿eh? Ya eso, Sam. Jamás sonando de ley. Aparte, Tecnica no te contesta nada, mentira. El otro día le dije, che, mian. Podés castear esto, nunca más maró, nunca más nadie quiere que le la entrada valiéndole el rabo, diríamos. No. Tú me decís, ligas en las que pueda inscribir a mi equipo para darnos a conocer. Crítica, Marta. Hay muchas, Lau, hay muchas. Mira, tenés el ascenso, creo que ya terminé la inscripción. Ascenso es hecho, te recomendaría que lo primero que tendrías que hacer es meterte al Discord de Cell. Y después, a ver, una competencia así como ahora ya no se me ocurre. Yo te diría que tengan la cuenta de Twitter en el equipo y empieces a meterte en lo que es el competitivo y todo desde ahí. Digamos, todas se publicitan por Twitter. Y tenés 1,000,000 que consiguiendo retweets podés entrar. Y vas a jugar contra equipos bastante buenos. Tuvo puente de 10 y retó una partida para los grecianos en griego. No te van a poner a castear más. Para mí lo de la WRL ni lo ven. No lo están viendo, Tucho. No lo están viendo. Seamos sinceros. Hay uno casteando en inglés en Twitch y está Hinta. ¿Cómo se hizo del Discord de Cell Clash? Síguete en el Twitter de Cell. Pone Cell en Twitter y te va a salir. Tiene un Discord donde todas las competencias de Cell se manejan desde ese Discord. Y cuando abren formularios para nuevos equipos, pues ya sea para Copa Argentina, para Ascenso, para lo que sea, los abren desde ahí. Así que estando en el Discord y estando atento, olvídate. Ya con eso puedes participar en las competencias de Cell. A ver, tenés que empezar de abajo, ¿no? Obviamente tenés que empezar con el Ascenso. Podés jugar Copa Argentina sin siquiera estar jugando el Ascenso. Si no sé cómo lo harán este año, pero hasta el año pasado era así. Hasta la última edición, digamos, el año pasado. ¿Qué opinas de la partida? Que está muy entretenida, están tirando nada. No sé por qué, no están tirando nada. Pero bueno, ahora Isma que juega un leñador desde atrás. Están linkeando mucho elixir. Tenemos un veneno.
67 le dice que le queda, casi 68, 70 que le queda. Dragon le dice, yo te gano, pa. Yo te gano, aunque sea en el Elixir liqueado, pero yo te gano. Vos le quedas 67, yo quito liqueo 70. Hijo de tu madre, le dice, así le dice el cristiano. Y se está diciendo en griego, yo lo sé. Tenemos media caballero por parte del greciano de Dragnet y dragón eléctrico por parte de Isma. Me fijé con lo de que baneado, pero no, era el anterior que lo habían baneado. Cuidado que el golem va a llegar a impactar sobre la torre. Tenemos el montacarneros que lo para, pero ya lo para cuando llega a la torre. Ese montacarnero no sirve ahora ya para... Cuidado con la bandida que quería defender al golem, pero bueno, que termina impactando sobre la torre. Y te digo que esto no solamente es partida, sino básicamente que... Ajá, por parte de Isma que pone el 2 a 0 nuevamente. Ya viene eliminando a 3 jugadores, la mitad de los jugadores de Grecia. Los acaba de limpiar Isma por parte de Uruguay. Y jugando 2 mazos más o menos. Ahí está, crítica de Marte. English, please. Exactamente. English, please. So, Isma from Uruguay. Just. Reckoning. Now we have Isma versus Ilu. Iluminada y eterna enfurecida. No, Ilunatikis. No debe querer jugar más, Isma. ¿Tenéis algún partido más? Hoy tenemos el de la que acaban de pasar a las 9 de la noche, que no me acuerdo. Cantate una de Chayanne. ¿Cuál? Una de Chayanne, es complicada esa. No me sale ninguna. Las pedidas no me salen. Ay, ¿cómo es? La puta madre. No me sale la canción. Tengo serios problemas. No me sale la canción. Hay que ser torero. Esa, Sufu, hoy no tenés que jugar con Team Queso. No, hoy me pedí al día. Le dije, muchachos, hoy no juego, hoy no los carreo, hoy tengo que castear, perdonen. Sale así la cosa, Sufu y yo en la cámara tomando mate y Joker en llamada pensada. Hay que ser torero, poner el alma en el fuego. Vos sos mala fama. Mala fama. Ese sí que no te canto una canción, No iba a decir, esa canción no te la robo, pero mala fama se la robaron seguro. Algunos se la robaron, no sé a quién, pero algunos se la robaron. A ver. Van de Baby Dragon por parte de Isma. Van de Sabueso por parte de Ilunitakis. Yo estoy con uno de este. A las 4 te vas. No es a las 3 vos te vas, a las 4 yo llego. Uf, sí, no, canto hermoso, vale, hermoso. Pero no hay nada más lindo que escucharme cantar. Creo que es tan lindo casi como pegas un tiro en los huevos, más o menos. Pero bueno, si a ustedes les gusta. Vos sos la chica de ukelele. Sí, me cambio la remera y toco el ukelele, señor Reinal. A ver, cuidado que tenemos a Ilunatics. Ah, no era Ilunatikis. Era Ilunatics. Y tenemos a Isma con este mazo con espejo que nos mostraba recién. No consigue impactar en la torre derecha con el ariete. Sí lo consigue con los dragonitos. El tema que tenés que defender ahora. Este dragón eléctrico y la bandilla lo defiende muy bien con la pandilla. De todas formas, la pandilla que va a terminar casi recibiendo un poquito de daño sobre la torre. Termina desapareciendo también la pandilla de Isma. Lunatics.
que se viene con un mazo de. ¿Cómo se llama esto? El gigante noble, ahí está, el gordo iba a decir, el gigante noble. El leñador que termina recibiendo la bola de fuego va a consumir un poquito menos de Elixir, en este caso Isma. Tenemos justamente el hechizo raro por parte de Lunatix. La mosquetera que se va a llevar a los barbaritos. Máquina voladora para meter presión sobre la torre derecha. Cuidado que había gastado la bola de fuego, así que esta horda de esbirros puede ser bastante buena. De todas formas, la máquina voladora que está haciendo un trabajo espléndido. Cuidado que gastó el barril. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Isma que está haciendo un daño terrible sobre la torre central, sobre la torre del rey del Lunatix. Y Isma que él está más o menos, pero se lo está pasando por arriba a los grecianos, muchachos, ¿eh? Yo no quiero decir nada, yo no lo quiero asegurar, pero esto tiene pinta de que Isma se va a llevar otra partida. No sé si se va a llevar el mejor de tres. La bandida empieza a hacer daño sobre la torre de rey. El ariete no llega a impactar sobre la torre. La bandida sí lo hace. Tenemos bandida espejada sobre la torre de rey. Pero impacto sobre la bandida. Falta nada más que 13 segundos para que termine la partida. Gasta la bola de nieve. Horda de esbirros para terminar de defender. El ariete que llega a explotar sobre la torre. Pero los barbaritos que apenas consiguen hacer daño. Un segundo, muchachos. Y partida por parte de Isma, que pone el 1-0 en este mejor de 3. Quiere eliminar a 4 jugadores seguidos y encima sin perder una sola partida. Creo que ya lleva jugadas 7 partidas, no perdió ni una. Eran de la provincia del Este. Dios mío. Ay, Dios mío. Tenemos 2 minutos para que mande Isma. Che, ¿cuándo empieza a jugar Grecia? ¡Ah! Eso sí es picante, ¿no? Mirá esa banda oriental del papá. Olvídate. Ay, Dios mío. A ver, ya mandó Isma. Tiene que aceptar nada más que en cualquier momento. Bah, sí, es que quieren aceptarlo a Greciano, ¿no? ¿Sabes que hay un olorcito a paliza? Este es el piquete porque entiende. ¡Ay! Si me dañan también, pa, mira, se lo digo. En greciano se lo digo. Raza agr. Ahí está. Diseñador que recomiendo. Hay un montonazo de diseñadores. Lau. Puede ser Trout, Kun, Matador, hay un montón. Me perdí medio partido. ¡No! Vamos a Uruguay, vieja. ¿Cómo estás, Soldag? Yo soy yo o Isma juega la selección uruguaya de 2015. No, es así, señor perro loco barra Reinal. Isma está en la selección uruguaya más o menos desde que se fundó Uruguay. Sí. Y Sufu se le planta de mano. Olvídate, pa. Mirá si le voy a tener miedo a un par de griegos. ¿Te habés de ataca hasta que lleguen o crecieron a Argentina? Primero, o que se murieron en el camino porque es Argentina, digamos. O tardan por lo menos 6 meses. De acá a 6 meses me podemos poner en forma y todo para ver a cuántos grecianos que pueden llegar a venir. ¿Cuántos grecianos que jueguen Clash Royale hay? Y más que terminando mi directo. Debe haber como mucho 8. ¿Sabes cómo le gana 8 grecianos? Cuidado con los murciélagos, están haciendo muchísimo daño sobre la torre derecha del greciano, del rival de Isma. Tenemos el ariete que lo va a defender muy bien con esa horda de birro. Gastar más político para llevarse los esbirritos. El señor Lunatics, justamente. Impactada sobre la torre derecha, el mago lítico le deja 2600. No, 2000. 2000.
1266 de vida. La pandilla para defender. La bandilla. El barril de oro para defender la pandilla, justamente. Tenemos máquina voladora. Seguramente guarde el mago eléctrico para resetear ese chispitas. Gasta la horda de esbirros sobre la torre derecha. Cuidado con el chispitas que va a empezar a impactar sobre ese P.E.K.K.A. Tenemos sobre la torre derecha el minero para tanquear la horda de esbirros. Veneno directamente para sacárselo. Y cuidado, cuidado con ese chispitas. Tiene que gastar el mago eléctrico. Ahí está el mago eléctrico. La bandida también. Tenemos una nueva chispita por parte de Isma. El chispita que no ha impactado sobre el mago eléctrico. Le decía el chispita. Se llevaba el mago eléctrico. Tenemos máquina voladora. Chispitas que busca ya casa ese P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. que va a defender absolutamente todo. Y cuidado, porque acaba de gastar el veneno. Se nos viene horda de esbirro. Se nos viene horda de esbirro. Se nos viene el minero. Gasta el mago eléctrico. Gasta el barril de bárbaros. Un esbirrito que quedan con vida. Eso queda bastante malo. Llegan los duendecitos. Consiguen hacer bastante daño sobre la torre. La dejan a 22 de vida. Partida para Ima, que acaba de poner el 2-0 en este cuarto set. Y acaba de limpiar al cuarto jugador greciano de forma consecutiva. Básicamente, alguien que me haga un clip con el video de este del bananero, el de se lo está a todos, por favor, alguien que lo haga. Deja de cachar estos. Eso que Isma en cualquier momento patea el router con tal de que se le caiga el wifi. ¿Es entrenamiento? No, no es entrenamiento, Mati. No, no es entrenamiento. Pará, vamos a... Quiero ver el perfil de Lunatics, por favor. 5.500 copitas. 15 victorias, 23, pero 23... Pero hasta yo puedo jugar en la selección de Grecia, muchachos. Exactamente de eso, Marcy. Es el amistoso, no es el amistoso. Es el partido oficial, muchachos. Esto cuenta para la FIFA. ¿Se acuerdan cuando eliminamos a Uruguay del Mundial? Y miradlos ahora. ¿Cómo crecen? ¡Ah! ¿Aguanta? vos, Sufu, podés jugar tranqui en Grecia. Olvídate, pero soy el mejor jugador de Grecia. Te van a meter stream por transmisión. Si yo jugué en la Argentina. Ay, reina. Ay, y si yo casi juego en la Argentina. Ojo que casi sos mi capitán vos, Reinal, Y es más, no sé si notaba para la primera. Gané 4 partidas de 4 jugadas. ¿Cuándo juega Argentina? Argentina juega el próximo viernes. O sea, el viernes este que... ahora ya. A las 9 de la noche. Viernes, ya te digo. Viernes primero de marzo. A las 9 de la noche. Embotellado el vino en una cantimplora para que no lo vean tomando el Sufu viviendo en 20.304. Olvidar el Soulard. Alto vino, tengo acá, no sabe. Un gusto agua tiene. Impresionante. ¿Y si seguimos este ritmo? Si seguimos este ritmo, sigue el directo durante una hora y dos. Sufu sigue en el pasado y dijo, sigue comentando que casi entre que por no tener que jugar una partida. Bueno, pero... Y bueno, pero vos porque sos viejo para el canal. La gente nueva no la sabe. No la conté hace poco. Cuando faltaba gente para jugar mis amistosos de su selección y faló para jugar yo. Seguramente más de una vez te transmití, Reinal, No me acuerdo, pero seguramente una vez habré casteado un partido tuyo. ¿Vos qué fue la vida de Cabas? ¿Alguien se acuerda de ese chabón? Sí, de la selección. Yo creo que jugó el primer mundial y se fue. Desde ella van a soñar con Isma hoy. Y no va a ser un sueño lindo. The Clipper Band y for the rest of the night. No, you have another one.
Ah, mira. Ajá. Ok, entonces. Mira, o sea, cuando te eliminan cuatro jugadores, tenés un ban global para todo el resto del partido. Banearon la horda de esbirros. Y ahora tiene la oportunidad de banear otra carta más justamente para el mejor de tres. O sea que Grecia a partir de ahora tiene siempre baneado, o sea, no se puede ver más hordas virus en todo el partido. Y además, lo que banea Isma es lo que banea su rival. Agua después de putear, no visto. Es verdad, es verdad, no me acordaba. No me acordaba que había dicho eso. Ay, Dios mío. Mi mejor época como jugador, igual Alexis, fue como jugador de a comer. Dios mío. Hasta el año pasado, Cava jugaba. Tráeme ese pío vivo. Ah, no, para. ¿Cómo estás, Vodquita? Me dice a Vodquear. Uy. Me dice a buitrear. Sí, bueno, buitrear, Vodquear no está tan lejos. Me dice a buitrear un jugador que ya es de bio, pa. ¿Cómo es la cosa? Jugadores nuevos, tráeme. Ah, conseguime un Greciano, Vodquita. Tiene un poquito de agua. Lo mejor que nos dejó Cava fue directamente ese mensaje. Sí, pero Cava siguió jugando, pero bajo el nivel. Yo me acuerdo de haberlo visto en partido, pero jugaba con. no se pudo mostrar tanto. Rafi, adiós. ¿Te imaginas? Ah, bueno. Ahora sí, ya tiene que mandar Isma. Veremos. La quinta partida, anteúltima vida por parte de Grecia, si no me equivoco. Ah, Ismas versus Jim. Jim Parson. Sheka. Sheka, no me acuerdo. ¿Se acuerdan de Anon Destructor? Anon Destructor, que se había comprado la cuenta de. Ay, de John, ¿cómo era? Luis, el tipo este de. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Eso. Bueno, eso. No me sale. No me sale el nombre. Johnny Snow, pero no es Johnny Snow. Bueno. De John Cena. Gracias, Reinald. Dijimos al mismo tiempo igual, ¿eh? Claro, yo lo leí al mismo tiempo que eso. Y la cuenta de John Cena había comprado. Impresionante. Sí. John Cena. Qué lindo. Lindo pasó estos partidos. Ah, no, el partido. Ah, ¿viste? ¿Viste el sonido era igual? Igualito. A ver. Isma que cambia. Se viene con un mazo de montapuercos. Jim que nos muestra un mazito de mosquetera con choza de barro. Debería ser un mazo. Como veníamos viendo de Gigante Noble, cuidado que está haciendo bastante daño con los rayitos sobre la torre derecha. Eso por no acompañar para defender de alguna forma. De todas formas, en daño viene bastante mejor Isma, más o menos por 300 de daño. Tiene que defender de todas formas estos murciélaguitos, los esbirritos que vienen ahí, los esbirritos, los barbaritos que vienen ahora. Se lo saca directamente con el barril de bárbaros. Va a quedar con vida ese bárbaro. Se nos viene montapuercos. Cuidado que no se va a desviar sobre la choza de bárbaros. Consigue hacer, bueno, dentro de todo, un poquito de daño sobre la torre izquierda. Lo obligaba a gastar la bola de fuego de forma defensiva. Y ahora los bárbaros que van a terminar cayendo antes de llegar a impactar sobre la torre. Mosquetera que hace un tic sobre la torre izquierda por parte de Jim. Tenemos a los bárbaros, a la choza de bárbaros para meter presión. La posicionó bien. Ahora sí. Sí, la posiciona bien porque Isma directamente tira el montapuercos sobre la mitad para llevarse a esa choza de bárbaros. No quiere tener problemas. Se nos viene Gigante Noble por parte de Jim. Y acá es donde puede sufrir un poco Isma. Mete presión con la pandilla sobre la torre izquierda. Lo obligaba
a gastar ese barril de barritos muy inteligente ahora sí, Isma. Y se nos viene con el montapuercos. Cuidado que quedan 3 musiladitos con vida. Va a dejar la torre de 883 de vida. Nuevamente un gigante noble sobre la torre izquierda. Dragón infernal que está bañado. Pensé que era la torre inferno la que estaba bañado. Bueno, tenemos dragón infernal. Y la torre inferno que defiende muy bien a ese gigante noble. Yo salvarlos por parte de Jim para intentar defender a los montapuercos que puedan venirse por parte de Isman. Reina vuelve. Ojalá que Reina vuelva. Ojito. Montapuercos que impacta sobre la choza de barros. El duende lanza dos haciendo un daño espectacular sobre la choza de barros. Se nos viene justamente el gigante noble. Teníamos la torre inferno para defender. El duende lanzado que termina cayendo. Mosquetera que queda con un hilito de vida. Se la va a llevar la torre inferno. Torre 883 de vida. Y ojo, porque queda nada más que 2 minutos. Empieza a ciclar con todo Jim. Isma que mete presión con el montapuercos sobre la torre derecha. La obliga a gastar en la bola de fuego de forma defensiva. El barril de barros que no es de todo bueno. La mosquetera que va a terminar cayendo. Queda con vida ese duendecito con la. Ese duende lanzadardos. Tenemos la choza de bárbaros. Cuidado con el lanzador, haciendo muchísimo daño. Se nos viene el montapuercos. Se va a desviar sobre la choza de bárbaros. Muy bien jugado así por parte de Jim. De todas formas, se termina llevando la choza de bárbaros entre el montapuercos y el duende lanzadardos. Gigante noble que no tanquea del todo bien a ese duende lanzadardos. Gastaba el barril de bárbaros para defender el ejército de esqueletos. El dragón eléctrico está haciendo un trabajo espectacular. Cuidado que se viene montapuercos, gigante noble que va a terminar cayendo sin hacer mucho daño sobre la torre. Yo soy los que defienden muy bien a ese montapuercos. Y no sé si no es hora de que Isma empiece a jugar las bolazas de fuego. No sé qué pasará en caso de empate acá, ¿eh? Cuidado que tenemos el ejército de esqueletos para defender el gigante noble. Lo van a terminar comiendo directamente al gordo. Y tenemos el ejército de esqueletos que termina metiendo un poquito de presión sobre la torre derecha. Se nos viene montapuercos. No tiene choza de bárbaros. Sí tiene bola de fuego. Se acerca montapuercos. No impacta sobre la torre. La deja a 883 punticos de vida. El barril de bárbaros que no es del todo bueno. Mete presión con la pandilla de todas formas. A ver si consigue hacer un poquito de daño sobre la torre. Y no. Directamente choza de bárbaros por parte de Jim. Se nos viene montapuercos. Se va a desviar sobre la choza de bárbaros en este caso. Ese montapuercos va a impactar solamente sobre ella. Llegan los murciélaguitos. Barril de barro para tanquear al duende lanzadardos que llega un poquito tarde. No se puede llevar ni siquiera a la mosquetera. Tenemos dragón que lo está tanqueando con los esqueletos. 20 segundos nada más que quedan de partida. Supongo que Isma jugando así sabrá que el empate lo beneficiaría. O sea, que le da la partida a él. La tenía muy difícil de llegar igual con esas chozas de bárbaros. Pero faltando 6 segundos, Isma que tira la bola de fuego a las torres. Ushim que la tira a un costadito. Y me parece que esto es partida para Isma. Isma, si la que no gana, la empata. Partida para Isma, muchachos, así es, así que tenemos 1-0 por su parte. Jim, quien ya no sabe qué hacer para ganar la Isma. Hola, soy papá de Isma. Vengo a traerle la ropa. Si la olvido. ¿Tenés ganas de dormir la siesta? No, no, me está doliendo la pierna, Casper. Si estoy medio con carita así de. Es por la pierna. Para los que no saben, ayer me tatué. Tienen en mi Instagram las fotos. Y hoy me duele. ¿Cómo estás, tostadito? Bienvenido, papu. Y hoy me duele. Así que si me ven medio así como afligido, como ay, que estoy sufriendo. Ese es eso. Yao era punto segundo. No, lo que jugaba Yao en ese momento era impresionante. Era una bestia. Lástima que dejó el juego. Entonces, mi nombre. Sí, Mercy. Dice así: Mercy con un corazón arriba de los. Arriba. Dame like en Facebook. Pero no sabía que tenía Facebook. Yo no uso Facebook, Revolver.
Ah, cierto, sí, mira, es eso. Yo no escribí eso, pero bueno, muchas gracias. Tienen, mira, esto no se los expliqué porque me olvidé, pero se los explico ahora. Abajo en la descripción tienen un link que se llama la pierna por otro. Y sí, George. Me hizo la tosca en la pierna, me duele la pierna. Insta de su. ¿Qué tipo? Divino el Soul Dark. Abajo en la descripción tiene un link que es de Lucky. La realidad. ¿Para qué sirve eso? Me dan un poquito de apoyo. O sea, como yo sé que soy uno pobre de mierda que no piensa donar un peso, con eso mandan un mensajito, salen acá en pantalla, todo lindo, todo hermoso, qué sé yo. Y me ayuda, o sea, me tiene uno sope. Es básicamente eso. Ya hay uno sope sin ustedes poner un sope, muchachos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y después yo leo el mensajito ese. No sé, va a ser de acá. Yo que te envío, no sé. Chupame la gato. Yo lo leo, ¿entendés? Yo te lo leo, hablamos. Sea lo que sea, lo voy a responder. Así que nada, ahí en la descripción tienen el link de Loot. Señor Soldax, si por favor lo puede compartir en el chat, le voy a agradecer. Mándeme por menos alguno para probar ahora, muchachos. Si tienen ganas, se pueden registrar en la página. Tienen menos delay para poder mandar. Así que nada. Si me mandan un si me lo decís por Loot, Alexis, la verdad les enseño. Sería un mensaje, sí, exactamente. Yo que le puse directamente un ejemplo muy realista. Muchas gracias, señor Soldar. Muchas gracias. El juego era muy joven en ese momento. Habría que ver las que están ahora. ¿Qué? Pero comparado con Ultiar, Ultiar y una ídola jugando, ¿eh? Juega mejor que todos los grecianos juntos. Eso te lo aseguro. No es muy difícil, igual, pero bueno. Es que juega bien en torneos y tal, pero no lo he visto en comp. No sé de quién están hablando ahora. Pero bueno. A ver quién se la juega y manda el primer loot, ¿eh? Ultiar, sí, ultiar la mejor jugadora. Sí. Hoy creo que nadie la puede igualar todavía como jugadora mujer. Es más, sin género, era de los mejores de Argentina. Sea, tranquilamente, ¿eh? Hay una partida con ella, Ultiar versus Messi. No, una locura, una locura. A ver, cuidado con la medida, pero ahora defiende muy bien con sus guardias. Me está metiendo mucha presión con esa máquina voladora. Le deja la torre a 2091 de vida. De todas formas, la torre derecha de Isma que está a 1625 de vida. Medias Bierro que se va a llevar a un barbarito, a dos barbaritos. Mosquetera que empieza a impactar. Sobre el Mega Esbirro tenemos Ariete que se viene por parte de Isma. La bola de fuego para sacarse al dragón eléctrico. Cuidado que tenemos veneno de forma defensiva. Pero va a conseguir hacer daño con la máquina voladora sobre la torre derecha de Jim. El leñador que se va a llevar un par de barbaritos. Va a dejar la choza de los con vida. Se viene otra choza de los más. Su foto, pijame en la escuela y llámame Marta. ¿Cómo estás, Martita? Se nos viene Golem por parte de Jim. Mete presión sobre la torre izquierda. En este caso, Isma se le va con todo. Cuidado con los guardias porque no van a impedir que se terminen impactando sobre la torre los barbaritos. La bandita, no la mosquetera. Cuidado con el Golem que se lo termina llevando directamente. Lo termina defendiendo muy bien. En este caso, Isma que tiene un dragón eléctrico enfrente. Se nos viene el ariete. Se nos viene como 8536.52. Bárbaros. Veneno de forma defensiva para sacarse todo por parte de Jim. Pero algunos barbaritos que consiguen impactar sobre la torre. Mete presión también sobre la torre izquierda. En este caso, el señor Isma. Y los murciélagos que se van a llevar la torre. Y esto es GG Well Played por parte de Isma. Que elimina al quinto jugador consecutivo de parte de Grecia. Y esto, muchachos. Yo te mandé loots y no. ¡Ah! ¿Por qué no lo puse? Ahí está. Mala mía. Mala mía. Ahí está el loot, mirá. Tiri, 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 tiri.
Mira, pero mira qué belleza de animación, ¿no? De coso. Un tatuaje. Ja, 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 ja. Bueno, eso. Ponéis. Ah, ya terminó. Bueno, listo. O sea, nada, muchachos, eso. Paliza de Uruguay. 5 jugadores por parte de Grecia. Directamente los limpió a todos Uruguay. Muchas gracias a los que mandaron loot. Lo que salieron en pantalla, por lo menos. Ese no fui yo. A ver si puedo repetirlo. Si lo puedo repetir, te lo paso a casa de Cam. ¿Dónde están? No, cano. Bueno, no sé cómo. Bueno, no sé cómo sepa que repitan en todo caso, pero bueno, ya para la próxima tenemos, para de las 9 de noche ya tenemos totalmente así. Paliza de Uruguay, no fue paliza de Isma, se fue el Excel de la Sagrada cagando con la boluda. No, ya sabes que lo peor es que si no salen en pantalla ni pedo te lo paga, es así, olvídate. Perdón. Que lo mandaron otra vez, sí, pero a la noche. A las 9 de la noche tenemos esta que no me acuerdo cómo se llama, ya te digo. Ahora porque tengo una memoria de mierda. Ustedes lo saben, más que yo. Acá. Acá está. La Argentopia, ahí está. La Copa Individual Argentopia tenemos a las 22 horas. 22 horas tenemos la Argentopia, muchachos. Así que nos estaremos reencontrando a las 10 de la noche por este mismo canal. Yo que los dejo a todos. Nos vemos a la nochecita. Chao, chao.